Hi, this is Professor Martinez Davila, and welcome back to the course. Today we'll be discussing the Revealing Cooperation and Conflict project as you've encountered it on the web and through the course, and our efforts to integrate it with different institutions in Spain. In particular, today we'll be talking about the Centro Sefarad Israel, who we've signed an agreement with to pursue a collaborative relationship and advance our studies of Judaism in Spain. So let's go ahead and head down from the Plaza Mayor in Madrid, walk down the Calle Mayor, and visit with Casa Sefarad. We're walking down the street and now are arriving at their building, a lovely one. Hi, this is Dr. Roger Lewis Martinez, and now we're visiting the Casa Sefarad, also known as the Centro Sefarad Israel. As the main institution that deals with Sephardic Judaism in Spain, we will be visiting with them to see about opportunities to collaborate on this project. Let's go in and meet them right now. To help us get to know a little bit more about the Centro Sefarad Israel, I've asked my colleague Dr. Francisco Garcia Serrano Nebras, an excellent scholar at St. Louis University, Madrid, to visit with Ms. Sonia Sanchez. Buenos días, estamos en la Casa Sefarad en Madrid. Estamos con Sonia Sanchez, que es la directora de estudios israelíes, y nos va a explicar un poco cómo funciona la institución. Sonia, ¿nos podrías contar cómo funciona y a qué se dedica la Casa Sefarad? Casa Sefarad Israel fue fundada en diciembre del 2006 por un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Pertenece a una red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores llamadas instituciones de diplomacia pública, y el principal objetivo en este caso de nuestra institución se podría definir en tres, o tres son los pilares que animan nuestras actividades. El primero de ellos es fomentar un mayor conocimiento entre la sociedad española de su legado cultural judío, de su pasado judío. Es decir, que el español medio, cuando oiga la palabra judío, sepa a qué se está refiriendo y la sienta como parte de su propia identidad. El segundo pilar de nuestras actividades es promocionar las relaciones de cooperación con la diáspora judía. Por las características propias del pueblo judío, como todos saben, está disperso por todo el mundo, aparte de concentrarse una parte importante en el Estado de Israel. Y nuestro interés es establecer relaciones de colaboración con las comunidades judías, particularmente sefardíes, pero no solamente, ¿no? También trabajamos con comunidades esquenazíes de la diáspora. En este sentido, hemos establecido una red que se llama la Red Herencia, de colaboración con estas comunidades, y anualmente organizamos reuniones en distintos sitios. Hemos hecho en Bulgaria, hemos hecho en Estambul y también aquí en España, gracias a las cuales estas comunidades entran en contacto entre sí y procuramos que algo, por ejemplo, tan valioso como es la lengua en judeo-español, la lengua sefardí, no se pierda, sino ver en qué medida podemos actuar de manera conjunta para preservar ese legado. Y por último, otro pilar importante de nuestras actividades, que en mi caso es el que recae bajo mi ámbito de responsabilidad, es el estudio de Israel. El estudio de Israel como país moderno en un contexto muy particular en Oriente Medio, su entramado social, sus instituciones políticas y su historia, y también, por supuesto, un área importante es su desarrollo tecnológico y la cooperación económica que puede establecerse entre España e Israel. Y esos tres son básicamente nuestros ámbitos de actividades. La historia de los judíos en España tiene una trayectoria muy larga, como sabemos. ¿Nos podrías indicar algunas cualidades, elementos que tú puedas resaltar en esa historia del mundo y cultura judía en España, en la península ibérica? Sí, pues quizás resaltaría, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, cuando se produce la gran expansión del pueblo judío por todo el imperio romano, es cuando empieza a datarse la presencia de judíos en España. Y España, o Sefarad, como se denomina en hebreo, fue para los judíos, particularmente durante la Edad Media,
el centro de la cultura, de las artes y de toda la producción espiritual, filosófica y académica y artística del pueblo judío. España era realmente pues la perla y la joya del pueblo judío en esa época. De hecho, a Toledo la llamaban la segunda Jerusalén. Y destacaría pues, que durante el siglo, particularmente siglo XII, siglo XIII, se produce lo que se conoce como la Edad de Oro de la cultura judía en España. Tenemos importantes poetas, científicos, médicos, incluso la cábala, la tradición cabalística nació en España. Y esto es algo muy importante que debemos recordar y debemos integrar como también parte de nuestra historia y de nuestro legado, el conocer que España durante la Edad Media acogió no solo a la cultura judía, como sabemos, también a la cultura musulmana durante la presencia de 8 siglos que transcurrieron durante su estancia en la península ibérica, y que eso produjo ese intercambio y esa riqueza, produjo un legado valiosísimo que todos tenemos que tener presentes e incorporarlo como parte de nuestra identidad. En esos largos años de contacto entre las culturas cristianas, musulmanas, judías, hubo momentos de colaboración, de coexistencia. ¿Qué podríamos resaltar que nos ayudara a entender mejor la cultura de España, por ejemplo, hoy? Bueno, quizás sí que remarcaría en los últimos 15 años en España ha habido un incremento importante de población y de población emigrante. Si lo pensamos en términos demográficos, nuestra población se ha incrementado pues, en casi un 15% en un periodo de tiempo relativamente corto, y esto no ha producido conflictos sociales o incluso económicos significativos a pesar de ese incremento. Entonces, quizás España sí que conserva a lo mejor algo de ese pasado de coexistencia y colaborador que ha hecho que en la actualidad no tengamos demasiados problemas de integración. Si, siempre los hay, obviamente, pero si se compara con otros países, en España no ha sido demasiado grave y hemos sabido gestionar bastante acertadamente los problemas que la integración de los inmigrantes han causado en la sociedad española. Y, por supuesto, como digo, pues siempre se puede mejorar, pero quizás del periodo histórico de la Edad Media con lo que quizás me quedaría es el resaltar que en el intercambio está la riqueza. Y que siempre que una cultura, no desde posiciones superiores o mirando con paternalismo hacia la otra, sino realmente interesándose y por la otra y haciendo intercambios o efectuando ese conocimiento mutuo, ese intercambio cultural, es cuando realmente la ciencia, las artes y toda la producción humana prospera. Y eso quizás sí deberíamos aprenderlo más. Integrar es hacer también parte de nuestra identidad al otro. Y eso es quizás el siguiente paso que todavía nos queda. Muy bien. Entonces, ¿piensas que en el mundo actual, por ejemplo, en la sociedad española actual, hay conciencia, el público en general, de esa aportación que hicieron los judíos, por ejemplo, en lo que es la cultura española, por un lado, y luego por otro, cómo valorarías el recibimiento que hay de esas culturas en el mundo académico, de investigadores? En términos generales yo diría que no. El público español desconoce mucho acerca de la cultura judía y acerca de su pasado judío en concreto. Quizás hay ciudades más pequeñas que tienen juderías o que conservan algún resto arqueológico o barrios judíos en el que ese legado sí está más presente y la gente pues normal
conoce más acerca de ese pasado, pero en general diría que no. Por eso precisamente pues, se creó una institución como la nuestra, ¿no? Para difundir y ayudar en esa tarea de divulgar la cultura judía en España. En cuanto al nivel académico, quizás por distintos motivos sí que diría que el pasado judío no ha sido suficientemente estudiado, o por lo menos no ha sido suficientemente enseñado en las escuelas. Sí que se ve una diferencia, por ejemplo, en a nivel de escuela secundaria y universidad. Para alguien que estudie en la universidad historia medieval, sí que tal vez conozca más acerca de la presencia judía en España. Pero en las escuelas de secundaria, por ejemplo, la porción del libro de texto que se dedica a explicar la presencia judía en España es mínima. Se habla de la expulsión, un poco de la Inquisición y poco más. Y creo que eso sí que sería importante. Sería importante hacer una labor pedagógica de enseñar a los niños y a los jóvenes más acerca de ese pasado y de esa riqueza que se ha incorporado a nuestra cultura y de la que no somos conscientes. Muy bien, muchas gracias. Bien.